Víctor Castro, delegado de los programas federales en Baja California Sur, dio a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá verificar muy bien el tema técnico del puente de Santa Rosa, debido a que este se desborda cada que hay ligeras lluvias, ocasionando caos vial, enfatizando que no se pueden permitir obras mal hechas. Técnicamente, los que deben dar una explicación aquí son los responsables de la obra. Deben de estar muy preparados para calcular las avenidas de agua. Entonces es cuestión técnica y pues a mí me parece que estos errores debían de revisarse bien para evitar que se hagan obras que no tienen la viabilidad, la posibilidad de resolver los problemas que se presentan. En cuanto al anuncio que hizo la Comisión Nacional del Agua de invertir recursos del Fondo de Desastres Naturales en obras de protección para la zona fraccionada de Puerto Nuevo, dijo que es un tema que le compete atender a la empresa constructora. Es necesario proteger, sin embargo, recordarán que la empresa que construyó ahí, que mal construyó ahí, fue una construcción desde su origen, de mala manera, atentando contra la seguridad de la gente. Nosotros nos hemos pronunciado que no debe de resolver. No sé quiénes fueron los responsables de autorizar, y si autorizaron obras de protección, fueron obras que resultaron lamentablemente muy mala calidad. Pues ahí están los resultados. Relacionado a la construcción, clausurada en junio pasado por el gobierno municipal, debido a que violenta el plan de desarrollo urbano por encontrarse en la zona federal marítimo terrestre y además obstruye el acceso a playa El Médano, dijo que hará el llamado a la titular de Semarnat en Baja California Sur para que atienda el caso, pues aseveró que nadie puede estar por encima de la ley. Tiene que revisar las autoridades, ¿no? Yo no tenía conocimiento de esto. Pero qué bueno que me informan, qué bueno que estamos aquí. Yo de manera inmediata le voy a pedir a la responsable de Semarnat que haga la revisión o que informen sobre si hay alguna o no irregularidad. No sé. Asimismo, otro de los cuestionamientos hechos fue lo relacionado al proyecto de acuacultura que presentó la Comisión Nacional de Pesca en el Tule y que abarcará una superficie de 100 hectáreas, y dijo que los proyectos de este tipo podrán lloverle a la Conapesca. Sin embargo, quien decide aprobarlos o no es la autoridad local. CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.